Oh, ¿cómo estás? Espero que esté muy bien. Yo voy a estornudar. Achú, achú, achú. Uy. No, se me fue. No, tranquilo, no es virus. No es el virus. Bien, creo que estamos bien. Bien, hola, chicas y chicas, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Yo al día de hoy estoy muy feliz con ustedes. Y ha pasado más de una semana que no se ha llovido. ¡Oh, Dios mío! Pero estamos con la segunda parte de Mirror X4. Les prometo que este va a ser un gameplay sumamente super speedrun. Porque te gusta mi fondo. Está bueno. Sí. Pero no lo voy a quitar mejor. Porque no me gusta así que chiquitito. O sea, quiero que sea agrandado, ¿no? Entonces, ya pasamos dos jefes. Y ¿qué más hacía? Ah, sí. Vamos a pelear con otros más. Yo espero que peleemos con unos tres. Soy muy rápido. Soy veloz. Como en chivo, ¿eh? Ah, mira esto, mira esto, mira esto. Ah, la tengo completita. Oiga, me acabo de dar cuenta que con el X es mucho más sencillo este juego. Demasiado sencillo. Y de armadura, pues, bueno. La base extras. Espera, solo le quito esto. A ver, aquí no, aquí no era. Voy a saludar. Eso. Ay. Y ahora sí. Ay. Va bien el control. Bueno, no importa. Le voy a poner pics. En fin. A ver, déjame pensar. Sí. A ver, vamos a jugar con el hongo porque el hongo muere con el, con la arañita. El poder de la arañita mata al hongo. Eso sí, es que. Bueno, no sé, con X es muy fácil, pero con el Zero, cabrón, tienes que acercarte mucho para poder atar. Bien. Ahí vamos. ¡Uy! Esto va a ser un speedrun, muchachos. Esto lo juego, lo paso en 1, 2, 3. Solo déjenme subir las miles de escaleras, cabrón. Ah, ya sé qué. Ah, ¿qué te dije? En menos de un minuto. Bien, como les iba diciendo, jugar con el X es mucho muy sencillo. Todo es sencillo. Todo, todo, todo. Y cuando tiene la armadura es. Casi me caigo. Cuando tiene la armadura es mucho más fácil, cabrón. Te juro. Pasas de inmediato. Y ahora. Ya vamos con el Zero. Les cuento también que he estado yo jugando los demás Mega Mans. He llegado hasta el 5. Estaba jugando el 6, pero ya ahí creo que me aburrí, claro. O sea, no sé si es porque lo jugué bastante al Mega Man X6. O sea, era de mis primeros juegos del Play 1 y de la vida. Entonces, como que ya me aburrió el Mega Man X6 por un buen tiempo. No sé por cuánto. Pero puedo decir que es bueno. Jesus. ¿Vieron el nuevo trailer de a carajo de Resident Evil? Está bueno, ¿no? A mí se me hace que Claire y Leon se van a casar. O sea, todos esperamos eso, cabrón. O sea, si no hay fanservice, yo no juego más. O sea, quiero romance, mi señor, quiero romance. Nada que decir y grito, no. Leon y Claire, cabrón. A ver, putito caparazón, a ver, putito, a ver, cabrón. Este man tengo que yo matarle de inmediato. ¿Saben cómo? Así. Nomás le doy, machucando. Oh. No puedo, sí, no puedo. Eso, sí, nomás. Papaya. Muévete. Pues madres, cabrón. Listo, bajaron por hasta la mitad. Para desahogar. Chinga madre, eso ya. Ay, cabrón. Ay, no tengo miedo ya. ¿Qué puede pasar? Nada, digo yo, nada. Nada más que me mate, cabrón. Porque si me mata el desgraciado, hijo de puta, cabrón. Ay, creo que me cae. Me jalé las cuadras. Aguante. Si me pega, no pasa nada. Uff. Yeah. Ya, el área 2, cabrón. Yo diría que Mega Man X4 es de los juegos más completos. Porque tiene nivel 1, fase 1, fase 2. Y me gusta eso porque es como que tienen cada nivel su tiempo, ¿no? Esa cosa sucia.
Aquí, aquí está el corazón, aguanta, aguanta. Uy, ay, ay, ay. Y ya no lo ahorrado para Navidad, porque dice que va a salir la Play 5. La Play 5. No sé, sí, no lo veo tan buena, la verdad. O sea, hay juegos para detenerse un momento, pero no son nada más. No, 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 no. ¿Será que solo quiero que lo aprovechen al máximo esta consola? Que los gráficos se vean tan reales. Oh, no me dio. Qué bonito. Hay que ser rápido. Aquí también hay que ser rápido. Muy rápido. A ver, sácalo, sácalo. Hay que matar a Longis nada más. Ya casi, ya casi. Ese muchacho, ese muchacho, ya está. Ando sediento, cabrón. Ando con un juguito de naranja porque sé que me andan resfriando. Pero no, tranquilo, es el frío. Está haciendo un frío terrible. You made this day impressive. ¿Quieres pelear conmigo? Dice. Who is your commander officer? ¿Qué te importa, hijo? Ya vamos a pelear. Sigue, diga. A ver, muchachos. Así nomás. ¿Cómo era? Era. A ver, ¿tiene que juntarse todos? No, ay, mierda, ahí se quedó. Oh, oh. Chere chubis. Chere chubis. Puta madre. Pero el tipo le pega y hace what. O sea, se queda ahí como una hora pensando en qué dolor. Está Dobrigen. Todavía vale, todavía vale, todavía vale. Mierda, ya la cagué. Ay, pinche hongo, no jodas, cabrón. Ya viene harto, ya, hijo de su madre. Aquí, eso, eso, eso. Quería ver yo, eso. ¿Cuál es el falso? Chucha tu madre, va a matar otra vez. Mierda. Ya murió, ya murió, ya murió. Ya. Y eso es todo, muchachitos. Ahí nomás. Ya estoy cansado de este. ¿Quién se cree? Ay. Ay, Dios. Uf. ¿Estaba con sueño? No sé cómo diablos, pero a veces en la noche me muevo tanto que termino sin cobijas y ahí me resfrío, cara. Lo odio. ¿Saben lo que ha sido bueno de esas mascarillas? Es que no te resfrías. Creo que es lo mejor. Por un lado, de ahí lo demás lo apesto. A ver, muchachitas, ¿con cuál vamos? A ver. Ese avioncito, o sea, ese jefe muere con este. El búho, no me acuerdo. Yo creo que el militar es el más exótico. El más fácil. Sí, fácil. De hecho, este era uno de los primeros jefes que yo mataba antes de matar a otro más. Y sus patrones son muy fáciles también de adivinar. Ready. Ah, tengo el poder del hongo picar. Bueno, me encanta ese poder, cabrón. Ahora sí soy feliz. Indestructible, diría yo. Hija, 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 ju. Quiero que me salga aquí, hija, ju, extremo, pero no me sale, cabrón. Tira la bomba. Y se mata. Estaba jugando también el Mega Man X5. Y les soy sincero, pero no sé ni si es Mega Man favoritos. Porque tiene muchos reciclados. O sea, es como un compendio de todos los Mega Mans en cuanto a jefes. Sí, los jefes tienen habilidades de otros Mega Mans. La música es de también otro Mega Man. Bueno, el de la ballena, ¿no? ¿Qué es la de Boomcraft? ¡Mierda! Oh, oh, aguanta, aguanta. Ah, ya. El Hijaku no me salió. A ver, bota, bótala. Ay, no, aquí están las hachas. A ver, lánzalo, lánzalo. Ah, no, mierda, cabrón, ah, aquí va a matar. Si me toca esas cosas, sus pinchados, hijo de... Ya, no, destruyete. Oye, que cuando a ese no le tocan,
El tipo literalmente es un minuto ahí parado sin hacer nada. Y aunque ponga la clave, eso es una skin, ¿no? No es una armadura tampoco. Igual le bajan la vida. No lo hacen más fuerte. What? Yeah. Le soy sincero, pero esos robots se repiten en las 5 también. Por eso no es mi favorito. Además, el X me gusta porque es como que ya renuevan algo. Me gusta los niveles de la robot y la música. Aguanten, aquí veo corazón. Pero ¿dónde está el corazón? Ay, mierda, cabrón. Me caga cuando aquí todos contra mí. ¿Y ahora qué hago, muchachos? ¿Retrocedo o me voy? No, aquí no estaba, entonces estaba adelante, cabrón. No me acuerdo dónde está. Como ya pasé con el X del todo. Me acuerdo si también tenía los corazones, las armaduras. Pero esta vez no. Creo que está aquí. Ay, Dios mío. Creo que está aquí. No. Un golpe más se va a destruir, cabrón. Mierda, es que todos me atacan. Ya, eso es todo, cabrón. No necesito más. Ya me voy. Ya no, ya es muy tarde. Ya se destruyó. Autodestrucción. 3, 2, 1. Ya, muchachos. Ahora tenemos a que baje el tren. Y a pelear con ese Suricato. Por tu madre. Y hemos llegado. A ver, ¿qué me tienes que ofrecer? A ver. Dios. Como odio esas cosas y me bajan por la vida. Yo creo que con ese poder suficiente puedo destruir al enemigo. No es difícil, ¿no? O sea, solo es cuestión de tocarlo y matarlo. O sea, bríncale. You are attack my unit. Oh, obvious. Ok. ¿Tienes miedo que te mate? A ver, muchachos, Eso. No, es que no me mate, cara. Puta madre, ve cómo me bajó, cabrón. Cuidado. Aquí ya se lo coge. ¿Me toca eso? Uy, yo estoy muerto. Ahí está, bríncale. Otra dos es. Ya, ahí es ahora. Ahí es cuando. Eso. Y ya, muchachos. Ay, Dios mío, qué jefe para más jodido. Bueno, están jodidos, pero bajan bastante la vida. Necesitamos corazones. Necesitamos el corazón en el hielo, en la araña. Me parece que mataron a Magma Dragón. You have Shifuga. No sé cuál es. El Dash, ok, con el Dash yo hago Shifuga. Bien, muchachos, no vamos a guardar porque soy pro. I got message from the repro. Oh, Zero, Dios mío, está coronel aquí. No pelees con mi hermanito, por favor. ¿Cómo son hermanos? Son robots. Es personal, esto te lo destruiré. Bueno, está bien, hazlo, no te voy a decir que no. Vamos a ver qué pasa, a ver qué dice Zero. Colonel, what? I'm disappointed in you, Colonel. Ya, you are who? What do you think you're doing? It's not too late. Stop the coup now. Never. If that's your decision, prepare yourself. Ay, Dios mío, esas voces no me encantan. Pero el anime es bueno, muy bueno.
Tranquila, chicas. Y el aire tiene la voz de niño a chiquita. Very well then. I'll spare your life for now. But next time there'll be no. La próxima vez morirás, puto. Bueno. Zero, please don't fight with my brother. If you do, I'm afraid that one of you may end up. Qué pena, lo siento. Someone. Me cae mal tu hermano. Repliforce. Zero. Hola por el amor de Iris. Bueno, muchachos, aquí no peleamos con Coronel. Con X sí peleamos en este momento, pero pelearemos después. Lo mataremos. Bien, ahora, ¿cuáles quieren ustedes? A ver, ¿cuál quieren? A ver, yo creo que la mantarraya, digo, ¿no? O sea, es que los tres de ahí son cagados. ¿Quieren la mantarrayita? Yo creo que sí, no. La mantarraya. Es que, a ver, aquí hay un tanque en la mantarraya. Pero acá hay corazones, puta madre, cabrón. En el ave cibernético hay tres cosas, güey. A ver, con el Ciro hay una vida, un corazón y un tanque. Con el X hay una armadura, un tanque y un corazón. Pero bueno, a ver. Esto es fácil, esto es inmediato, cabrón. Pero aquí cojo el tanque. Hay un bravo, un pro. No, aquí vi un corazón, cabrón, ya me acordé. Espera. Ah, no tengo que brincar ni nada de eso. O sea, vamos a subar. Eso. Ya, y luego hay un tanque. No me vas a quedar mal, decirlo. ¿Qué? Yo soy un pro en esto, ¿cómo diablo? Chamadre. Voy a cabrear contigo, Ciro. ¿Saben que también odio que salga esto en X5? Se repite el mismo nivel, cabrón. Solo que yo soy encargado con esas pepitas que debes coger para la armadura del X. No es que diga guau. Ok. Eso es todo, ¿no? ¡No! ¡Corre, Ciro! ¡Corre! Te matan. A ver, ¿brincarás? ¿No brincarás? Sí, ya, mi madre, ¿quién hará? Puta madre, es que es estúpido, cabrón. Hay muchas explosiones de aquí. Ya, vuela, mi avecilla. Bien, muchachos. ¡Qué odio! Por Dios, la maldita moto, ¿cómo lo odio? ¡Ready! A ver, aquí hay un tanque, sí. Se van a llevar una grata sorpresa. Porque no voy a morir, jamás. Casi no me muero. ¡Oh, madre! Esa cosa también jode esa maldita mantarraya, cabrón. Ya me voy a morir también. Estado brigue. A ver, aquí hay un tanque. No sé en qué parte del juego, pero. Aquí, aquí. No. Hay eso ya. ¡Ay, no! Como dijo en la puerta de horno, se quema el pancito. De ahí te mueres, ¿no? Chus. Como te odio, Ciro. A ver, mantarrayas. ¡Ah, sal de ahí! Salid de ahí, joder. Hola, amiguitos. Hola. No, already we see a little music, bla 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 bla, habla y habla en mantitas. Yahoo. Yeah, chamadre. A ver, no puedo llegarle, cabrón. Dios. A ver, suave. Es. Una de las. Es. O sea, se demora mucho el poder de hielo, pero. Pero bueno, y no hay nada más.
Yeah! Eso es, solo dos más se acabó, muchachos, tranquilos. Porque donde haga el remolino, ay Dios, que donde haga esto, cabrón, joder. Mierda, ya me va a matar. Ya, eso siento. Eso. Y ya, pues, mis queridos muchachitos, ¿le dejamos ahí o qué? ¿O seguimos jugando bonita más? Todavía hay tiempo. Yo creo que nos lancemos mejor al Mama Dragón y le matemos. Porque ese desgraciado es un jodón. Y es el más cagado, la verdad. Yo prefiero matarle en este momento. Así que vamos a jugar. Que se me cae el control. Vamos a jugar con el Mama Dragón. Ay, güey. Odio las palanquitas de Switch. Aunque conectes con... Es otra cosa, claro. Muy pequeño. Pero otra cosa. A ver, ese nivel, muchachos, es muy sencillo. El problema es el boss. Ya, practice bomb. A ver, muchachos, solo tengo que sacarme la chucha con ese sujeto. Esta es de las mejores canciones que hay, con el Cyber Peacock también. Chato madre. ¿Sabían que el X5 no tiene nada de innovador? Solo la historia es buena, pero lo demás es cagado acá. Es horrible. No me gusta. Lo odio, yo sé que hablo mucho del X5, pero no, es que en serio lo odio. ¡La madre! ¡Los juegos! Ya, aquí no hay nada más. Aquí, chao. A ver, el corazón está más allá. ¿Le vi? Bien, soy muy pro, así que sí, ok. A ver, aquí hay un corazón, muchachos, acá arriba. A ver, ¿cómo lo rescatamos? Brincas nada más. ¿Qué es eso? Esas piedras sin juego, bro. Muy bien. Puto robot. Bien. Hay un logro que dice que debes matarle al boss con esta cosa. Así que lo vamos a intentar. Solo que quiero ver. Con el X de aquí a esta armadura, ¿por qué no le pongo el cero? No se puede. Con el X se puede abrir eso, pero para eso necesitas el poder del slide y se puede. Ay Dios. A ver, tengo que conservar el manual. Que no se destruya. Ya, ¿dónde está? ¿Dónde está el animal? Aquí estamos, ya, muchachos. A ver, preséntate. Magma Dragoon. Hola, Zero. Zero, is really you? Why do you betray us? Answer me, Dragon. I have no answer, my friend. Morirás. Pero Dragon, explícame a Poppy y a mí. Está mal, gente. A ver, ese es el peor jefe que hay. Aún así despertan a sacar el... Voy a usar el tanque. Ya se mamo. Solo tengo que bajar un poquito más para poder usar esa cosa. Ay, no, espera. Ay, bonita, entra. Entra. Ay, no, otra vez desde el principio, no. A ver.
Eso es inmediato, inmediato. Yeah. Ay, chucha. Eso. Casi me voy al juego. Ya, tenemos aquí la vida como casi llena. Eso quiere decir que matar será muy sencillo. Bien, muchachos, con la vida completa la vamos a matar. Y al final, antes de ganar, hacer victoria, vamos a matarle con el robot para que se haga el logrito. A ver, vamos a Dragon, ahora sí estoy ready. Ya pues, lánzate. A ver, aquí vamos solo a matar así nomás. Y aquí tal vez con el jiji. Se vaya muy rápido. Ya le voy a matar, cabrón. Oh oh. Vamos, muere. Oh oh. Su poder es horrible, cabrón. Y eso es todo, chicos y chiquititas. Acabamos la segunda parte de Mega Man X4. Y vamos con el siguiente video a seguir con la parte 3 y lo que falta. Ahí está mi error. I want to defeat you. Oh, no. ¿Qué más puedes decir? Sigma. Él me ofreció destruirlo a todos y no, ya murió. Dragon, adiós. Bueno. Entonces, chiquitas y chiquitas, sacamos el Raging Juju, ¿cómo se llama? Y nos veremos en el próximo video, muchachitos, por este video y este canal. Y a la misma hora, espero que sea una semana. Por lo tanto, estaremos conversando para la próxima, chiquititos, chiquitas. Vamos a guardar primeramente. Y ahí tenemos ya algo, pero queremos más, ¿no? Así que, allá nos vemos.